Lo cierto, amigos, es que aquí se está muy confortable, en mi despacho, lleno de documentos, lleno de archivos, vídeos, cintas, todos son recuerdos. Aquí están mis psicokillers favoritos, aquí están mis mejores momentos dedicados al crimen y al terror. Sí, estos son los pasajes del terror. Precisamente me habéis cogido hojeando los archivos del viejo Cesare Lombroso. Cesare Lombroso está considerado como el padre de la criminología moderna. Nació en el siglo XIX, allá por 1836. Tuvo una vida longeva, vivió hasta 1909. Fue cirujano militar y desde luego se interesó vivamente por el crimen. Muy vivamente. Llegó a investigar a más de 7.000 asesinos. 7.000 perfiles. En ellos ahondó, en ellos buscó, sobre todo escarbando en su mente. Llegó a decir que había dos tipos de asesinos. Unos, los casuales, los que habían asesinado movidos por el medio, por el ambiente que les envolvía. Pero César le dijo que había otros, y estos eran los más peligrosos, que asesinaban simplemente por el puro placer de matar. En ellos se albergaba un sentimiento atávico, ancestral, ritual, que les movía a matar. En esos 7.000 casos estudiados, descubrió cosas sorprendentes. Desde luego las teorías de César el Hombroso ya han quedado algo caducas, algo añejas. Pero bueno, para el caso que nos ocupa esta noche, y ese no es otro sino el de Henry Lee Lucas, va a venir muy bien. Fijaos lo que descubrió César. Por ejemplo, descubrió que asombrosamente, en el perfil del asesino ideal, se reunían determinadas condicionantes. Por ejemplo, descubrió que los asesinos más crueles eran aquellos que tenían los brazos muy largos. Él decía brazos de Neandertal. También descubrió que los asesinos más eficaces tenían siempre una vista, una visión muy aguda, como aves predadoras. Vista de águila. Pues también, eso se da cita en los grandes asesinos. Una aguda visión, brazos largos, grandes mandíbulas, orejas bien desplegadas, rostro asimétrico y con mucha frecuencia los grandes asesinos de la historia han tatuado sus cuerpos. Fijaos qué perfil. Además, César investigó en algunos cuerpos, cuando habían ejecutado a los homicidas, a los asesinos, y descubrió que había un espacio entre el cerebro y el cerebelo. Una zona que solo se daba cita en algunos asesinos y que desde luego era en los asesinos más sanguinarios, más implacables. Dijo sin duda alguna que la muerte va asociada al ser humano y que en algunos de nosotros esos sentimientos afloran de vez en cuando, como reclamando algo al pasado, algo que sigue conviviendo con nosotros. Visión aguda, brazos largos, tatuajes, mandíbulas grandes, mandíbulas y rostros asimétricos. Y orejas, grandes orejas desplegadas. Ese sería el retrato del asesino para César el Hombroso. ¿Encajaba en la fisonomía de Henry Lee Lucas? Pues posiblemente sí. Henry Lee Lucas ha pasado a la historia como el gran psicokiller, como el asesino en serie más asombroso de la historia. Su historia, en realidad, es asombrosa. Se mezcla la fantasía y la realidad. Todo se acrecentó cuando apareció una película basada en su vida, en sus hechos. Esa película era Henry, retrato de un asesino. Una película que, a decir verdad, se escapaba estruendosamente de lo que fue en realidad el acontecer de Henry. Esta noche os acercaremos a su biografía. Henry nació en Texas en el año 1937.
De su padre sabemos muy poco. Simplemente que había sido víctima de un accidente ferroviario y que después de ese accidente había sufrido amputación de las dos piernas. Sobre su madre, poco también sabemos. También podemos decir de su madre que se llamaba Nelly, Nelly Viola, y que Nelly era india, era de la tribu de los Chewak, y que Nelly, por circunstancias de la vida, se había tenido que dedicar a la prostitución. Nelly solo había tenido ese hijo, pero quiso tener una niña, había deseado enormemente tener una niña, pero llegó el niño, y encima un niño con el rostro muy poco agraciado. Dicen que la boca de Henry era horrenda y que encima, después de algunos golpes, había perdido un ojo y le habían colocado uno de vidrio. Por tanto, el rostro de Henry era muy poco agraciado, desde luego asimétrico. Nelly quiso que su niño fuera niña. También es un rasgo muy, muy peculiar, que se da cita con cierta frecuencia en los grandes asesinos. Nelly vistió a Henry de niña. Le ponía vestiditos y cuenta la historia que cuando fue al colegio por primera vez, el primer día de colegio, Henry apareció vestido de niña con bucles. Todos los niños se rieron de él. Esto no lo pudo soportar. Quedó seriamente traumatizado. Henry era muy escandaloso. Lo que decían en la época, un sinvergüenza. Un niño bullicioso, de mal vivir, gamberro, siempre buscando gresca. Cuentan que los golpes, el maltrato que la madre dio al niño provocó en este serios traumas. Demasiados golpes para Henry. El punto preferido para golpear a Henry era la cabeza. Nelly no tenía ningún problema en golpear a Henry con lo que tuviera a mano. Una silla, la propia mano. Dicen que a veces utensilios de cocina. Henry no podía soportar aquello. Y fue creciendo en ese ambiente. También vio cómo su madre expulsaba del hogar al padre amputado. Pocos días más tarde de esta expulsión del hogar, vieron al padre de Henry en la calle. Había muerto víctima de la congelación. Amputado y congelado. Henry sentía un odio tremendo por su madre. Finalmente, en el año 1960... violó a su madre y después la asesinó. La asesinó de una forma fría, impropia de un joven de 23 años. Aquella mujer ya de 74 años, que había vivido pues lo peor de la sociedad, había sido prostituta, expulsada de su tribu india, al final con 74 años murió a manos de su hijo, un hijo atormentado desde luego. El odio del niño se cebó en la madre, la venganza se cumplió. Henry fue detenido y fue internado en una institución mental. Allí, durante 4 años, fue sometido a constantes terapias de electroshock, descargas frecuentes de electricidad. Durante 4 años, eso terminó por desmoronar la personalidad de Henry. Después de esta incursión en las instituciones mentales, le llevaron a una cárcel, donde vivió lo peor. Fue violado y convivió con personajes de la peor calaña, de la peor estirpe. En 1975 fue puesto en libertad, pero sin ninguna opción de futuro, sin ningún horizonte al que agarrarse. No había esperanzas para Henry Lee Lucas. Y comenzó su tránsito por diferentes estados de la Unión. Su vida era la del vagabundo. Su aspecto era muy macabro. Tenía una cara lúgubre. Un aspecto lúgubre. Una mirada, dicen, de auténtico odio y salvajismo. Henry quería cobrar venganza ya no en su madre, sino en el mundo. Quería vengarse del mundo. Dicen que su hábitat natural era la carretera, esas inmensas y largas carreteras norteamericanas. Por ellas se movía, a veces haciendo autostop, otras en compañía de algunos mendigos. Siempre encontraba algún amigo. Y por esas carreteras norteamericanas se fue moviendo durante 8 largos e interminables años.
Estuvo en Texas, estuvo en Florida, en California, hasta 16 estados. Eso es al menos lo que dijeron los Rangers de Texas años después. Se movió por buena parte de los Estados Unidos. Trabajaba pues trapicheando en negocios, aquí y allá. Ejerció de trapero. También vivió simplemente con el sustento que le daba el Estado. Esos cupones para conseguir comida. La vida de Henry Lee Lucas era una vida, desde luego, muy, muy inquieta. Finalmente se abrazó a la religión, como tantos. Y el 9 de mayo de 1983, un reverendo, dirigente de una congregación en la que estaba inscrito Henry Lee Lucas, denunció a Henry por verle con armas. Llevaba armas, portaba armas, y el reverendo le denunció. Cuando la policía le detuvo, no podía sospechar que se iba a enfrentar al caso más delirante de psico-killer que jamás había encontrado. En ese año 1983, Henry Lee Lucas iba a dejar de ser mendigo para pasar a ser una auténtica estrella mediática. Cuando le cogieron, empezaron los interrogatorios. Los policías hicieron muy bien su trabajo. Por supuesto que en los Estados Unidos siempre hay muchos desaparecidos por los que preguntar. Y sobre estos desaparecidos empezaron a preguntar a Henry. Y sorprendentemente, Henry confesó. En principio confesó dos asesinatos. Los policías, muy animados por la rápida confesión, siguieron preguntando. Siguieron sometiendo a Henry a sesiones interminables de preguntas. Más preguntas para Henry Lee Lucas. Decían que el rostro de Henry estaba descompuesto. Confesó que había sido asesino a sueldo, que había pertenecido a una extraña asociación de asesinos, la Hermandad de la Muerte o algo parecido, que desde ahí le pagaban por matar a gente. De los dos asesinatos, pasó a reconocer 60. Curiosamente, a los 60 asesinatos se les dio el visto bueno, porque Henry narraba detalles que solo el asesino podía conocer. Los asesinatos de Henry eran tremendamente patéticos. Estrangulamientos, crucifixiones, muerte por disparos, muerte a golpes, violaciones, lo confesaba todo, pero de una forma muy fría, tremendamente fría. El horror inicial de Henry se tornó en una frialdad absoluta. El rostro se recompuso y empezó a reconocerlo todo. Sí, he asesinado a este, y este también, y lo hice así. A este le corté, a este le amputé, a este lo hice filetes. Las muertes eran horribles, y todo coincidía, todos los datos, todas las pruebas coincidían. Los Rangers de Texas incluso llegaron a crear un comité de investigación, un comité llamado Henry Lee Lucas. Pronto la noticia circuló por todo el territorio norteamericano. Muchísimos estados empezaron a llamar a los Rangers para comprobar, para contrastar, para corroborar datos. Habían pillado posiblemente al mayor asesino de la historia. De los 60 asesinatos que ya había reconocido, pasó a reconocer 150. 150 crímenes horribles, hechos en solitario o a veces en compañía de otros homicidas, como es el caso de Otis Tulp, un conocido homicida, además pedófilo y violador. Con él había perpetrado algunos crímenes. Pronto, policías de todo el país se reunieron en un famoso certamen que se celebró en un Holiday Inn, en un hotel de Luisiana. Allí se reunieron 80 policías de todo el estado y empezaron a ver los vídeos de Henry Lee Lucas. Además, Henry le había cogido gusto a esto de la tele. Y frente al vídeo, además, se crecía. Contaba todos los crímenes, contaba todos los detalles. De 150 crímenes, pasó a reconocer 210. Las policías locales se estaban volviendo locas. Cada caso que aparecía en su estado, lo reconocía Henry. Henry decía que sí, que lo había hecho él, que había estado allí, que lo había hecho él. De 210 pasó a reconocer 360.
la cifra seguía incrementándose. Mujeres, hombres, niños, mendigos. A todos había asesinado Henry. La cifra ya era asombrosa, 630 crímenes. Y daba detalles de cada uno de ellos. No había duda, era un salvaje criminal. Durante 8 años había devastado las carreteras de los Estados Unidos. La cifra llegó a acercarse al millar. Casi 1000 asesinatos reconocidos. Y lo más sorprendente, Henry parecía saberlos todos, acordarse de cada uno de esos asesinatos. Algunos policías y fiscales empezaron a sospechar. Todas las televisiones querían entrevistar a Henry. Henry, aquel mendigo harapiento que había sido capturado el 9 de mayo de 1983, ya no vestía como un mendigo. Ya vestía trajes con chaleco, estaba bien peinado, utilizaba gafas de sol y no tenía ningún problema en conceder entrevistas. Años más tarde, Henry reconoció: fue sin duda mi mejor momento, vivía como un rey, tenía dinero a mansalva, me dieron un televisor en color y tenía tabaco para dar y tomar. ¿Qué más podía pedir? Vivía mejor que nunca. Y todo gracias a reconocer esos crímenes. Así era la sociedad norteamericana de los años 80. Casi se creó una especie de culto en torno al personaje, en torno a Henry Lee Lucas. Muchos seguidores de Henry le tenían casi como un gurú. Curioso, ¿verdad? Pocos años más tarde, mientras que Henry esperaba ya la pena capital, un fiscal de un sitio curioso que reconoceréis por aquel incidente con los Davidianos, el fiscal del distrito de Waco, en Texas, el fiscal Vic Fishbowl, se puso a investigar y empezó a crear una agenda. Una agenda en la que se iba a detallar paso a paso, día a día, hora a hora, minuto a minuto, las actividades de Henry Lee Lucas entre 1975 y 1983. Buscó facturas, buscó cupones de comida, buscó multas de tráfico, buscó cualquier dato que le acercara a la vida de Henry Lee Lucas. Buscó cualquier dato que le acercara a la vida de Henry Lee Lucas. Investigó a Henry hasta la saciedad, en su familia cercana y lejana, entre los que le conocieron. Vic Fishbowl empezó a descubrir cosas extrañas. Había datos que no coincidían. Donde Henry decía haber estado, ese día no había estado. Más bien al contrario, estaba a 3.500 kilómetros de distancia. Por fin apareció una familia. No olvidemos que había reconocido casi 1.000 asesinatos. Eso es más o menos 1.000 familias angustiadas, 1.000 familias que odiaban a muerte a Henry Lee Lucas. Una de estas familias era la familia Lemon. La familia Lemon había perdido a su hija de 18 años en agosto de 1975, coincidiendo con los primeros asesinatos supuestos de Henry Lee. La hija de la familia Lemon había muerto asesinada, había muerto víctima de unas puñaladas. Y Henry había dicho que sí, que él había sido el asesino de esa chica. Que había sido muy fácil entrar por la puerta de atrás del chalet, subir hasta la habitación de la chica y matarla en el cuarto de baño dentro de la bañera. La familia Lemon le dijo al fiscal que esos datos no eran exactos. Efectivamente, su niña había muerto en agosto del 75, pero la casa, que antaño era blanca, porque Henry había dicho que la casa era blanca, que el chalet era blanco, sí, había sido blanca, pero que en el momento de la muerte de su hija era verde, lo habían pintado de verde. Que la puerta de atrás del chalet siempre había permanecido sellada. Y lo peor, su hija no había muerto en el cuarto de baño, dentro de la bañera, sino en el jardín. El fiscal Fishbowl empezó ya a sospechar muy seriamente de todas las presunciones que se atribuían a Henry Lee Lucas. Siguió elaborando esa agenda, siguió elaborando el diario íntimo y personal de Henry Lee Lucas y fue descubriendo cada vez más errores. Finalmente, esto incluso terminó por poner nerviosa a la propia policía,
La policía que estaba atribuyendo todos estos crímenes a Henry Lee Lucas en una vorágine de bueno, tenemos al culpable de todo lo que no podemos solucionar. La policía empezó a increpar al fiscal. Fishball se reúne con Henry Lee Lucas. Y el bueno de Vic le dice a Henry: has cometido muchos errores en tus declaraciones. Hay muertes que te has atribuido que no son tuyas, ¿verdad, Henry? Henry en ese momento recobró el vigor, el color, y mirándole fijamente de forma muy penetrante le dijo: caramba, por fin alguien se ha dado cuenta. Me he divertido mucho hasta hoy. Lo más curioso del caso es que el fiscal se vio envuelto desde entonces en una trama de tremendos sucesos. Le llegaron a acusar sus propios compañeros hasta de homicidio. Homicidio, corrupción, prevaricación, le acusaron de muchísimas cosas. Es como si quisieran apartar al fiscal del caso, como si quisieran que se fuera de allí, que no siguiera investigando. Estaba todo muy bien así. Henry Lee Lucas estaba muy bien como gran asesino. Casi 1000 desapariciones, casi 1000 asesinatos que ya tenían solución, que ya se podían dejar de investigar. Muchos fondos eran destinados para investigar esas desapariciones, esos asesinatos. Si ya tenemos al culpable, ¿para qué seguir investigando? A ese punto se llegó. Finalmente, el fiscal, que era un hombre entero y verdadero, se enfrentó a sus propios compañeros, asumió su defensa en un juicio tremendo y consiguió esclarecer la verdad. Incluso consiguió una indemnización tremebunda para la época, $85 millones, porque habían atentado contra su honor, contra su imagen. Consiguió $85 millones. Y en cuanto a Henry Lee Lucas, ¿qué pasó? Pues que se desmoronó. Cuando se vio en el corredor de la muerte, empezó a desdecirse, empezó a asegurar que él no había matado a nadie. De los 1000 empezó a bajar. La cifra esta vez ya no iba para arriba, sino para abajo. Finalmente dijo que él lo único que había hecho ha sido matar a su madre y porque la odiaba, que era el único crimen que había cometido y que por eso ya había pagado en una institución mental y después en una cárcel. Que él solo había buscado la fama, que vio, que se dio cuenta, que atribuyéndose esos crímenes era muy popular, muy querido en la cárcel, que le respetaban, que le daban tabaco, que le daban un televisor, que le trataban como un rey, que se sentía importante. La historia de Henry Lee Lucas fue recogida por el cine en ese Henry Retrato de un Asesino. Sigue esperando su final, sigue sentenciado a muerte. Tiene 64 años, pero está muy lánguido. Ha perdido su popularidad. Él dice no entender nada. No entiende por qué, siendo el criminal más famoso de la historia, todos le respetaban. Y ahora que ya no lo era, nadie le miraba. Nadie le prestaba la más mínima atención. Henry Lee Lucas llegó a ser considerado como el gran monstruo de la humanidad. Y ya vemos que el cine le hizo un flaco favor. Porque en Henry, Retrato de un Asesino, se nos mostraba a un masacrador que se levantaba cada mañana dispuesto a matar, sin nada más, solo por el placer de matar. En cambio, el pobre de Henry Lee Lucas solo se despertaba. Solo eso.